y que era parte de los oficiales que estaban adscritos en la Policía de Puerto Rico, la División de Seguridad y Protección, a funcionarios y dignatarios en un momento dado, y que es triste, muchos de ellos son oficiales jóvenes, padres de niños pequeños, y realmente cuando uno ve una situación como esta tan dolorosa, pues primero pensando en la familia y dándole el pésame, y también reflexionando sobre la vida sacrificada que tienen los oficiales del orden público todos los días que salen a la calle a defendernos a nosotros, exponiendo sus vidas. Así que en ese sentido, pues yo les envío, y sea a nombre de todos nosotros, un abrazo solidario a sus familiares, nuestras condolencias a estos héroes que dieron su vida por lo más, ¿verdad? En lo que es lo más importante para cualquier ser humano, en beneficio del país, y a la persona o las personas que hayan sido responsables sobre estos cobardes incidentes, que le caiga todo el peso de la ley y que no haya contemplaciones en ese sentido, para personas que le quitan la vida a oficiales del orden público, y que tiene que tener el rechazo de todo el pueblo, de personas que asumen ese tipo de actitud delictiva, menospreciando la vida de seres humanos. Así que se haga justicia en estas pérdidas. Kenneth. Pues mira, en adición a obviamente solidarizarme profundamente con el dolor que tienen que estar sufriendo estas tres familias, al igual que los familiares más lejanos, los amigos y los compañeros de trabajo, tanto de la Policía Municipal de Carolina como de la Policía Estatal. Creo que tenemos que pensar en un momento como este, las ayudas que esas tres familias están recibiendo. ¿Son lo suficiente? Digo, nunca son suficientes porque no hay manera de tú sustituir una vida humana. Pero ¿en qué consisten esas ayudas monetarias y de apoyo emocional que puedan ellos estar recibiendo? Hay que revisar eso para ver si acaso no se debe aumentar. Segundo, nosotros vemos llamados a GoFundMe para un montón de causas y un montón de cosas. Todavía no he encontrado en mi cuentas sociales ningún pedido de hacer un GoFundMe para la familia, que uno pueda donarle algo y que muchos miles de personas puedan donar algo para ayudar a que esos niños pues puedan tener una carrera educativa a la altura de la que hubiesen tenido si hubiesen contado con sus padres durante sus años de formación. Y hay que ver. Estudiar cuáles fueron las circunstancias de este incidente. No he visto todavía, pero confío que a través del periódico El Vocero, que siempre es el periódico que tiene buenos reporteros policíacos, pues podamos conocer los detalles de exactamente qué fue lo que ocurrió para ver qué entrenamiento adicional, qué equipos adicionales hacen falta para que otros policías estatales y que para otros policías municipales no vayan a sufrir la suerte que estos tres policías, más uno que está herido, no sé en qué condición está, pero está herido, puedan evitarse estas situaciones en el futuro. No dudo que el asesino o los asesinos hayan estado mucho mejor armados que las armas poco confiables y poco poderosas que se le da a la policía de Puerto Rico. Hay que ver si hace falta más entrenamiento, más reentrenamiento y práctica a través del tiempo. Porque en Puerto Rico, de la misma manera que a veces no le damos mantenimiento preventivo, no pintamos las cosas, no arreglamos los defectos menores que puedan tener las estructuras y eso, pues yo no dudaría que en la policía de Puerto Rico no se dé todo el entrenamiento que se debe dar y no se dé el reentrenamiento para que haya prácticas saludables entre los miembros de la Policía de Puerto Rico, especialmente en un momento de alta tensión, de alta adrenalina, en que las cosas tienen que salir intuitivamente, porque uno no está realmente pensando igual que cuando uno está tranquilo en un carro patrulla, meramente patrullando las calles y carreteras de Puerto Rico. Sin duda, Hugo, ¿cómo tú lo ves? Pues yo, lo primero que hay que decir es
el aspecto humano, ¿verdad? Es una tragedia las circunstancias en que mueren estos tres agentes del orden público, y para sus familiares, para sus compañeros en la policía y para el pueblo en general, pues mis condolencias, mi abrazo y mi solidaridad. Creo que hay que hacer una reflexión sobre la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo, en donde me parece que primero el debilitamiento de las instituciones públicas, incluyendo las de seguridad, hacen, junto con una gran desigualdad y con una serie de problemas sociales y de índole educativa, que los individuos que cometen crímenes cada día estén mejor preparados, que cada día sean más atrevidos, que cada día sean más osados y que en muchos casos tengan mejor armamento, mejor equipo, etcétera, que la policía. Y creo que el abandono de las instituciones, incluyendo la de seguridad, en que no tenga equipos a la altura de lo que necesitan, posiblemente entrenamientos mejores, merece que se ponga una atención ahí. Porque no hay duda de que si nosotros pretendemos que un cuerpo policíaco defienda a los ciudadanos, tenemos que colocar a ese cuerpo policíaco en una circunstancia de recursos suficientes para hacerlo adecuadamente. Lo segundo que quiero decir en relación a este tema es que muchas veces vemos que cuando se acusa a alguien de algún delito o se le imputa a alguien un delito, cuando se mira, dice, esta persona tenía un abultado expediente criminal previo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa persona a veces ha pasado por el sistema de las cárceles, ha pasado por un sistema que se le llama corrección y que se supone que tenga una labor no meramente punitiva, sí punitiva para castigar, pero además de la punitiva, la función rehabilitadora. Un individuo que ha pasado por el sistema de justicia se supone que haya recibido un castigo, pero a la misma vez un proceso de rehabilitación. Y vemos el fracaso a veces de ese supuesto sistema de rehabilitación, que cuando vemos la persona que entró, salió probablemente sin ningún tipo de haber reformado su carácter, sus intenciones, sus valores, etc. Así que yo creo que aparte de la tragedia humana, cuán dolorosa como pueda ser, creo que el mejor tributo que se le puede hacer a esos tres héroes que fallecieron ayer es dándole herramientas al sistema para que este tipo de cosas se eviten en el futuro. Yo quisiera, antes de ir al próximo tema, un poco comentar unos segundos un punto que ambos presentaron con relación a, ¿verdad?, a la situación económica familiar de estos, ¿verdad?, de estos oficiales. Y me gustaría, en ese ejercicio que pueda hacer el periódico El Vocero y los periodistas, y así lo vamos a solicitar, que recuerdo que bajo la administración de Alejandro García Padilla se firmó una orden ejecutiva y se creó un plan de becas para los hijos de policías caídos en el cumplimiento del deber, que se hizo, recuerdo, con la Asociación de Miembros de la Policía, las organizaciones que estaban allí, atrás de la Universidad de Puerto Rico y otra serie de universidades, y sé que había un grupo ya de jóvenes y de niños que habían recibido este beneficio. No sé qué ha pasado en el año anterior y hasta este momento si eso sigue vigente o no, pero a través del periódico y nosotros también haremos las gestiones para conocer en qué estatus está ese programa, y si se detuvo algo, pues entonces que se legisle sobre el mismo, porque yo creo que es algo más que meritorio, y lo que plantea Kenneth y lo que tú planteas, Hugo, de las familiares, de la ayuda económica, o sea, no pueden quedar desprovistos los hijos de policías que en cumplimiento del deber le costó la vida. Es lo menos que podemos hacer como sociedad, así que además tomaremos esto como un proyecto, sé que de los tres, para encaminarlo y que se ya sea a través de una orden ejecutiva nueva del gobernador Pierluisi, o sino que se legisle lo antes posible. Hugo, espero que no sé, decir algo. Jorge, sé si doña Kate Donelly Romero, la esposa de don Carlos, si ella todavía tiene una fundación que le ayudaba a pagar los estudios a hijos de policías muertos en cumplimiento del deber, y que se nutría de un libro de cocina que ella desarrolló cuando era primera dama, que se vendió muchas veces y que se reimprimió, y no sé si dejaron un fondo perpetuo para que eso continuara operando,
Y voy a cotejar también con la oficina de Don Carlos para que me orienten sobre eso. Nos comprometemos que para el próximo programa le daremos un informe a nuestros seguidores de las redes con relación a esto, porque es más que meritorio que podamos hacerlo. Y si no, que se les nutra los recursos a ese fondo, o se le irle como sea necesario. Pero si ya existe ese fondo, pues es lo más apropiado y hacerlo lo antes posible, porque son muchos menores que lamentablemente pues, hoy amanecieron con su padre fallecido. Entrando a otros temas, ayer se constituyeron los cuerpos legislativos, la Cámara de Representantes y el Senado, primero el Senado, luego la Cámara. En el caso de José Luis Dalmau, fue electo a la presidencia del Senado con 14 votos, el número mayoritario de los miembros del cuerpo, entonces no estaba claro si iba a tener ese voto o no, con el voto afirmativo de la senadora Joan Rodríguez Bebé del Partido Dignidad y del doctor José Vargas Pidot de Candidato Independiente, senador independiente, y con la abstención del PIB y del PNP y de Victoria Ciudadana. Primero, ¿qué les parece lo que ocurrió? Yo tuve la oportunidad de escuchar los discursos de todos los portavoces y del presidente. Me pareció que todos fueron muy buenos. El presidente marcó una agenda extraordinaria y muy atinado, buscando puntos de coincidencia en los 5 programas de gobierno y en la agenda legislativa de un senador independiente. Cada uno de los portavoces dieron desde su perspectiva cuál es el rol o cómo se ubican en términos de sus prioridades. Me llamó la atención el discurso de la senadora del Proyecto Dignidad, básicamente reconociendo o reclamando un espacio para el sector religioso, y la realidad es que fue interesante, porque aunque había diferencias de perspectiva muy distantes muchos unos con otros, la realidad es que a mí, por lo menos personalmente, me pareció positivo, significativamente positivo, el tener tantas vertientes representadas, quizás viendo un mismo asunto desde diferentes perspectivas, porque eso es la democracia, ¿no? Es la oportunidad de abrir puertas a que cada cual presente su perspectiva. Obviamente va a haber discrepancia y obviamente requiere, como dijo el presidente en su mensaje, mucho desprendimiento para aprobar legislación, porque ningún partido tiene los votos para aprobar, ningún partido puede estar bajando proyectos solo por descargue, ningún partido tiene, como decimos, el control de lo que se apruebe o no se apruebe. Y eso les impone responsabilidades a todos, en el sentido de que tienen que ejercer ese juicio sobre cada una de las medidas. Va a haber medidas controversiales, va a haber medidas interesantes. Yo creo que lo que hizo el presidente en su mensaje, que estableció como una especie de guía de consenso o de búsqueda de puntos comunes, y además trajo un elemento que ya hay que subrayarlo y que yo creo que envía un mensaje a todos los senadores y senadoras, que es que planteó que las medidas para que se, ¿verdad?, tengan un final feliz y puedan aprobarse, tienen que tener, aparte de que logren esos consensos que estamos hablando, tienen que ser responsables en el ámbito fiscal. Y yo creo que esto es importante para que muchos de los problemas que hemos tenido en términos financieros, de que se aprobaron por muchas décadas en ciertas instancias, medidas que luego no tenían el dinero, o se daban unas concesiones que no había en los fondos, y un poco lo que está planteando el presidente Dalmau, José Luis Dalmau, en el sentido de que, miren, la responsabilidad fiscal es fundamental a la hora de estar aprobando medidas, y eso va a ser una de las varas que vamos a establecer para la aprobación de piezas legislativas. Kenneth, ¿cómo te pareció ese proceso en el Senado? Pues estoy de acuerdo generalmente con todo lo que dijiste. Creo que el mensaje del presidente José Luis Dalmau tiene que tomarse en conjunto con el mensaje del gobernador Pedro Pierluisi en esa misma ocasión. Y creo que vamos a encontrar que hay coincidencia en casi todos los issues, y el único issue que yo veo que no hay coincidencia clara va a ser en el lado procesal del asunto del estatus político. Cada cual pues va a seguir por su lado, en vista de que esto es algo que se decide más en Washington que en Puerto Rico, pues podrían haber adelantos o podrían haber objeciones a que hayan adelantos en esa área. José Luis Dalmau es alguien que estuvo activo en Washington el cuatrienio pasado, que disfrutó del establecimiento de la oficina de Washington
del Senado, porque se le daban servicio a todos los senadores por encima de líneas partidistas, y me alegro que eso haya sido así, para que se vea que no era una oficina de cabildeo para asuntos que el PNP quería, sino que era una oficina para facilitar el cabildeo de parte de todas las delegaciones que quisieran cabildear en Washington, que incluyó por lo menos al PNP y al Partido Popular. Te diría también que hay una cosa en cuanto a lo fiscal, y es que ya está anunciado que la Junta le va a recortar 11 millones de dólares a la Asamblea Legislativa, distribuida entre Cámara, Senado, Superintendencia y Oficina de Servicio Legislativo. Mi recomendación a los presidentes es que no gasten un centavo de esos 11 millones de dólares que tienen solamente hasta el 30 de junio, y que ya presupuesten basado en que esos 11 millones no existen, y que entonces utilicen esos 11 millones para obligarlo para gastos no recurrentes que se pueden empezar a hacer ahora y continuarse el próximo año fiscal, tales como las reparaciones costosísimas al Capitolio. Capitolio es un edificio viejo y bellísimo, pero también es un edificio bien costoso de mantener y de reparar. Y otras cosas tales como las mejoras, compra de computadoras nuevas. Aquí no nos damos cuenta que después de 4 años las computadoras se tornan obsoletas. Así que lo que se haya comprado a principios del cuatrienio pasado ya hay que estarlo reemplazando ahora. Y los gastos de software y de almacenaje y todo tipo de cosas. Y para que se pueda proveer más transparencia cibernética en el Capitolio. Por ejemplo, ahora mismo hay 500 y pico, 600 proyectos radicados, y no hay acceso habitualmente a ninguno de esos proyectos todavía, porque no todo está automatizado, no todo está totalmente digitalizado, y tardan días desde que tú radicas hasta que tú puedes ver un proyecto en la pantalla de tu computadora. Eso se puede arreglar, cuesta dinero, no hay que estar gastando en eso todos los años, no es un gasto recurrente. Esos 11 millones se deben usar para los edificios del Capitolio y para los gastos cibernéticos, one shot deal, que hay que invertir ahora, y que durarían 4 o 5 años el efecto de esos gastos. Hugo, ¿cómo te pareció el inicio de la sesión? Y este punto que trae, que es interesante, que lo endoso 100%, que los presidentes pongan en su mente y en su acción esa reducción presupuestaria desde ahora, para que no se pongan a, por ejemplo, a reclutar personas que después tengan que despedirlos en el 30 de junio, porque el recorte va a venir a partir del 1 de julio. Y sería muy sabio proyectar y planificar el uso prudente de los fondos, Hugo. Pues, en relación al inicio de la sesión, los discursos que escuchamos, que eran discursos de mucho positivismo, de optimismo, de disposición al diálogo, de disposición al consenso, de disposición a buscar puntos de encuentro, pues me pareció muy adecuado. No me sorprendió para nada. Creo que los inicios de sesión se caracterizan, salvo raras excepciones, por un ambiente más cordial que los bombardeos que se ven posteriormente a través del... Ya empezamos, ya empezamos. Así que realmente estuvieron bien, pero pienso que era lo esperado. Sobre los apoyos a escoger la presidencia, pues tradicionalmente la mayoría busca tener los votos, y si no tiene los votos, pues busca cómo conseguirlos y constituir. Así que me parece que una mera abstención en ese punto no es tan importante como lo que se va a hacer después. Yo creo que lo importante es, en proyectos puntuales, en agendas de país, buscar que cada delegación actúe con el mayor grado de responsabilidad y con el mayor grado de madurez. Y yo le quiero recordar a todos los que fueron electos que existe un poco en la trastienda de la gente, en la trastienda de la cabeza, aquel recuerdo del gobierno compartido entre Aníbal Acevedo Vilá y una legislatura que trajo unas controversias grandes y que en muchos momentos se percibía que habían unos impases que al pueblo no le gustaron. Y yo creo que
en la medida en que ellos se vean reflejados ahí y no se vean como un mero obstáculo a la agenda, sino que se vean como colaboradores en los puntos en que se pueda colaborar, que se vean con madurez, con apertura, a que no importa de dónde, de qué delegación salió el proyecto, de qué delegación salió la idea, se empuje si es buena para Puerto Rico, me parece que el pueblo los va a estar mirando. Y creo que tienen una gran responsabilidad. Si el pueblo quiso en esta elección que hubiera una, que hubiese una diversidad así de amplia como la hay, creo que hay que responderle al pueblo de que no se equivocó al escoger esa gran pluralidad. En relación al presupuesto, yo creo que no porque la Junta le haya quitado 11 millones, sino porque es una responsabilidad inherente de los cargos administrativos en la legislatura a ser prudente, a ser responsable con el manejo de los recursos. Creo que en el pasado muchos de nosotros nos hemos visto con una gran frustración, a veces con un gran coraje cuando uno ve las contrataciones que a veces se hacen, cuando uno ve que en una oficina legislativa han contratado el pariente de otro legislador de otra cámara, cuando se ven esos intercambios que realmente saben mal, pues yo creo que en la medida en que podamos también aprender de esas experiencias para ser más juiciosos con el manejo de los recursos, para evitar los gastos superfluos, pues en esa medida también el pueblo lo va a agradecer y además en esa medida se cumple con esa responsabilidad inherente de ser un buen administrador de los recursos que en última instancia no son de uno, son del pueblo de Puerto Rico. Sin duda alguna, sin duda alguna, y yo creo que estamos todos en sintonía en la importancia de, obviamente, de respetando, ¿verdad?, el criterio de cada legislador que fue electo por el pueblo. Pero hay áreas que puede haber consenso, fuera del tema del estatus, evidentemente, pero en el área económica, en el área educativa, en el área que tiene que ver con los servicios de salud, por ejemplo, ahora mismo tenemos el asunto de la pandemia, tenemos 30.000 personas en códigos azules todavía. O sea, hay unas áreas donde puede haber adelantos y puede haber acción legislativa. No me quiero ir sin darle 30 segundos a cada uno en una reacción a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con relación al presidente Donald Trump, estos incidentes que han ocurrido y las acciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de iniciar un proceso de residenciamiento, de separación del cargo, y quedan, no sé, 9 días, más o menos, 8 días para que termine el mandato de Donald Trump, finalmente, la perspectiva sobre esta situación en el Congreso, Kenneth. Bueno, lo que ocurrió allá fue una insurrección sediciosa. No puede catalogarse como menos que eso. Creo que la Cámara hace bien en tratar de convertir a Donald Trump en el primer presidente en ser residenciado 2 veces y 2 veces en un solo cuatrenio. Creo que el Senado debe, si no ahora, más adelante, después que ya no sea presidente, someterlo a juicio, porque si se logra una convicción por ese segundo residenciamiento, pues entonces él no podría jamás aspirar ni ocupar una posición gubernamental bajo la bandera americana. Y eso sería bueno para los Estados Unidos, pero sería particularmente bueno para el Partido Republicano, que tiene el dolor de cabeza de que él en el 2024, con la edad que tiene hoy Joe Biden, podría lanzarse otra vez a la presidencia y podría nuevamente ser el candidato presidencial del Partido Republicano, porque él tiene un bloque tan grande y tan macizo de electores republicanos que podría salir renominado. Hugo, tu comentario sobre esa situación. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado en que a veces uno quiere una persona que le parece repugnante, una persona que le parece que haya cometido algunos actos que definitivamente totalmente repudiables. Que uno debe tener cuidado con los procesos que invoca. Yo creo que el debido proceso de ley siempre es importante. Yo creo que esas cosas pueden ser bumeranes en el futuro. Y creo que parten de una premisa que posiblemente es equivocada. El tú presumir que el trumpismo va a terminar si se elimina a Trump, yo creo que es una premisa totalmente equivocada. Lo que vimos en los eventos en el Capitolio hace unos cuantos días, lo que vimos con los votos que sacó Trump, lo que vimos con la polarización que se ha dado en esa sociedad, me parece que va más allá de Trump. A mí me parece que es una sociedad que está grandemente dividida. A mí me parece que hay unos problemas raciales ahí, me parece que hay unos problemas que no se han sanado incluso de la guerra civil del siglo pasado
y que en el siglo XX, con toda esta legislación de la igualdad, de la equidad, de dar derechos a minorías, lo que hizo fue imponer en una gente que a lo mejor no estaba muy de acuerdo con eso, pero que en su mente no se ha tragado esa idea, y que Trump les dio una especie de permiso para volver a sacar el racismo, para volver a sacar la superioridad étnica, para volver a sacar lo peor de algunas conductas que se creían superadas. Así que hay que tener mucho cuidado, porque creo yo que esa sociedad necesita mucha introspección, necesita tener un juicio calmado para evaluar todo esto, porque si no va a seguir siendo una nación muy dividida. Así es, coincido con ambos en este análisis, y yo también creo que, aunque sea una persona que ha demostrado su forma particular irrespetuosa, discriminatoria, también le asisten derechos. Y yo creo que un proceso de residenciamiento pues tiene que darse como debe ser, y la persona pues tiene el derecho también, ¿verdad?, de defenderse. Veo difícil que eso se pueda lograr en tan poco tiempo. Y bajar una residencia y una votación sin que se dé la dinámica que se supone. O sea, estos son procedimientos que pueden durar meses, años, ¿verdad? Y que esto lo he estudiado con mucho detenimiento, pues hacerlo en uno, dos días, 48 horas, de manera atropellada, puede también levantar interrogantes de cuán juicioso es crear un precedente de esa naturaleza. Pero es algo que es un tema que le vamos a dar seguimiento, y yo me imagino que ya la semana que viene estaremos básicamente a un día de la salida del presidente Donald Trump, vamos a tener los elementos para saber qué va a ocurrir esta semana. Gracias a ambos, gracias Kenneth, gracias Hugo, a ustedes por su sintonía. Será hasta la semana que viene. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.